¿Se acuerda de la presentación que hicimos el día de Grey? Ahora. El día que usted llegó, que es que él llegó el viernes y teníamos concierto. ¿Ah, sí? ¿Fue? Claro, para allá los llevamos y... Sí, allá fui yo. Sí, allá fui yo. ¿Ah, sí? ¿A usted le gustó eso, maestro? Sí, estuvo bueno. Bastante gente, uy, me aplaudieron los temas que toqué. ¿Tocó la mica prieta? Ah, sí. Pero entonces Malpero arrancó con una mica prieta más moderna. Sí, la que toca el maestro más sí, vieja. Sí, pero yo toqué la vieja original, entonces esta otra que tocaba el maestro Villa, y la estaba cantando, pero yo después le puse cuidado y entonces después yo compuse la cosa y se la toqué. Que yo también la sé, pero él no me explicó. Uh-huh. Porque él era el que estaba cantando. Uh-huh. Y, a día de me va a cantar, me va a tocar esta, yo se la voy a tocar. Yo era más vieja que la sí. Más diferente. Que usted nos pueda decir, que no lo hayamos preguntado sobre la gaita, sobre gaitero, cómo era la música anterior, cositas así. ¿Cómo así? Sí, que usted nos pueda... O sea, que usted recuerde de que cómo era la música anteriormente en su época de juventud, que no es ahora, que sean cosas que se han perdido. Sí, porque es que pasa esto que antes como había tantos gaiteros, ya en una parte se han ido muriendo y entonces ya no ha seguido igual como antes en varias partes. Ya para ir, pues ya me la dieron de vivo, no ha seguido como antes, no ha seguido. Porque ya yo hubo de fallecimiento. Cuando usted estaba joven ejecutando música de gaita y en el tiempo de ahora, ¿usted ve alguna diferencia en la interpretación de la música? ¿La diferencia? Sí, que se ha cambiado de pronto. Sí, sí, la diferencia que hay es los toques que hay ahora, para que vea. Los años enteros tocan de otra manera. El ritmo mío, ¿y qué es otro? Dicen ellos, yo no lo digo, porque bueno, yo no voy a apocar a nadie, no me gusta eso. Pero allá, una vez una muchacha allá a San Onofre, yo me encontré con el señor González ahí en la farmacia. Dice, el maestro está por aquí, digo, sí. Dice, mira, ¿dónde va a estar usted? Dice, ¿por qué? Me poniste una muchacha, una bogotana que lo quiere conocer a usted. Ah, ¿y ella qué? Ahí te dice, no. Ella que está estudiando y que tiene que hacer un trabajo y todo eso, y que quiere hacer una entrevista. Usted dónde va a estar, digo, yo estoy ahí en la banca, ¿sabes? Y para dile buscar, digo, venga, pegue, búscala, entonces. Y ahí ya vi donde el maestro Padilla. Bueno, después, yo me sentí en la banca a poquito cuando viene Marcelino con ella. Llegó y me saludó y tal, yo no sé. Es que no me le grabé el nombre. Bueno, usted que me hizo mi pregunta de cómo me había iniciado a gaitero, yo le expliqué que yo eso de muy joven a mí me gustó eso. Y yo paraba en la fiesta, en la rueda de la fiesta oyendo tocar los gaiteros y eso me inclinó. Y así tocando, me recibí a mandar a encabezar las gaitas para ir practicando y así fui. Cuando ya tuve por ahí 17 años, ya yo tocaba así soncito en la fiesta, merenguitos. Tanta, llegaba mi inspiración, hasta que ya después ya me he crecido yendo más allá, ya salía a los festivales. Bueno, la primera vez, ¿dónde he ido usted? La primera vez que fui al festival fue a Oveja. Entonces ella me preguntó que si me metía, que en Oveja le habían dicho que el toque mío era distinto. Digo, no. ¿Qué decía yo? Digo, no, yo no lo puedo decir que el mío es. Es distinto, es mejor que nada, porque entonces sería apocando a otro. Usted es el que va a decidir si usted me va a ir tocando a mí, que va a decidir si el ritmo mío le gusta más. Así que yo no puedo meterme en eso. Y todo eso ya te digo, todo eso lo grabé yo en el grabador, toda esa pregunta que me hizo. O sea, maestro, o sea que cada pueblo tiene su sonido, sí, como no, diferente, ¿verdad? Diferente, sí. Bastante han ido allá de mí, porque que les guste el toque a mí. No sé por qué será. Maestro, siempre ha habido una confusión. Mucha gente cree que la gaita nació en San Jacinto. ¿Usted de dónde cree que nace la gaita? Bueno, eso está así. Que dice que la gaita que nació que fue en San Jacinto.
Pero entonces, y una vez allá tocando, estaba este, quiero decir, San Juan, allá en. No, en el portalito en Cartagena. Ah, en dijo que, que para acá, la red de San Juan hubo más gaitero. Me dijo él. Porque ese señor que estuve tocando con él varias veces, y más en meter Mendoza. Ese conoció a Mañi Mendoza, conoció a tío Gilo Mendoza, el padre de Mañi Mendoza. Pero Mañi Mendoza era de San Jacinto, ¿sí? Sí. Maestro Padilla también era de San Jacinto. Conocí también a Víctor Conde, que era el corriente del Carmen de Bolívar, de por ahí de Florá. Por ahí vivía Víctor Conde. Maestro, pero si los estudios que se han hecho, todo apunta pues que la gaita tiene un origen indígena. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo decía eso, que viene que de los indios. Y que los negros la asimilaron, sí, la adaptaron, sí. ¿Cierto? Eso es cierto. Ahí tocaba ahí, un toque de indio ahí de la Sierra Nevada. Eso toca eso no tiene ritmo, ni tiene nada. Un sonido ahí, ¿verdad? Ahí lo oí ahí la. Yo lo tengo. Eso no tiene ataque, así, digamos, un espacio, sí. Así, ni tiene tampoco un repito que se chaca, chaca, chaca. Sí, sí. No tiene un espacio para decir que un repito. Chicote, ¿no? Chicote. Un grito y un revuelo. Yo conozco a uno de ellos y me regaló un cassette, una nueva grabación nueva que les hicieron. Sí, estamos diciendo que. No, sobre todo, un son ahí de gaita. Este es gaita corta. Pero no, pero es de gaita corta. ¿No? Este es el chicotero, sí. Esta es la cuisi. La cuisi es más chiquita. Esta se llama chicote. Esta gaita se llama chicote. Chicote, que es la de los atanques. Sí, sí, sí. Pero es que en la sierra hay cuatro diferentes. Ajá. O sea, la cuisi. Sí, cuisi, vinci, cuisi, sí. Y la cuisi, las dos macho y hembra. Pero los abatos no tienen cabeza. ¿Y cómo le llaman a ellos? Esta es entonces una que es un chicote, la gaita. Porque está en ese sitio, chicote y gaita. Pensé que el chicote era un aire, un ritmo, pero no el nombre. No, le llaman chicote o carrizo. También le llaman carrizo. Sí, carrizo, sí. No, carajo. Hay una danza que se llama así, la danza del chicote. Sí. Y para allá que fue para el lago de Parangué, me dice este José. El de los cumbiamberos. Sí, que hay otro palo que dice para ese hueco y que llaman Popo. Allá que lo hay. Y tiene que hacer la gaita de eso. Y se para el hueco, pero hay que andar, según creo que no hay que andar probando. Porque yo he visto gaita de lata sabanera, pero esa hay que probar. Como si fuera millo de lata, parecido. Sí, la lata. Bastante yo he visto el pito atravesado de lata. Porque este pitero que no sé si se habrá muerto ya, que era cuando en la rieta de mate. Ah, Mañarrieta. Tenía de lata tenía un pito así como casi Barranquilla, como este grueso. Mm. Era un hombre de grande, de caja, sí. Y eso que tocaba Durbe. Eso que tocaba acá en la Plaza de Paraguay, allá en el centro, allá está él. Marcelino Montel también tocaba como de lata, ¿no? Parece que sí, yo a él lo conocí, sí. Marcelino, pero después que en eso como que murió en esos días también, porque yo no lo vi más. Después diciendo que no, que murió Marcelino, era un hombre grueso negro. Altísimo. Que era de Montería, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Maestro, en la época cuando usted estaba joven, aparte de la música tradicional de gaitas y tambores, ¿qué otra música escuchaba en esa época? Ahí se escuchaba el baile cantado. Baile cantado. Con tambor. O sea, palma y tambor. Sí, palma y tambor. Bullerengue. Chalupa. Sí. Pero en esa época le llamaban bullerengue y chalupa. Bullerengue y chalupa. ¿Ya usted escuchaba esos nombres?
Sí, cómo no. Una tía prima, una prima de ella, era cantadora, sí, cantadora de cantado, de baile cantado, de bullerengue. Todo eso tenía sus besos y estaba el tambor ahí y se ponían bailar aquí el ruido de tambor y haciéndole morisqueta al tambolero. Pero sí, ya le llamaban en esa época baile cantado. Sí. ¿Y todavía está ya su prima? No sé cuándo no murió. Sí. Me murió hace 112 años. Maestro, cuénteles del carángano, ese que usted nos cuenta. Ah, y lo mismo que el carángano era en el mes de septiembre. ¿Qué es eso, maestro? Eso, había una caja como esa de jabón, de meter una caja grande así como de sacar tierra, porque había unas cajas grandes que era de... que no es la misma de jabón, sino una caja grande que se podía meter dos latas de esas de manteca. Uh-huh. Metía así. Ah, bueno, entonces ese, como ya tiene, esos son de tablita así atravesada, entonces por aquí metió un cote y le amarraron un pingorrito así en la baja, con una pita. Entonces estaba un arco de allá de Valle Totumo. Entonces era lo templado que quedaba ese carango, lo que se cote que es templado. Entonces se montaban aquí. En la caja. Tilantinta, tilantinta, tilantinta. Ah. Eso es chavazón. Ahí en el Magdalena, en San Sebastián, creo que hay una señora que toca esa. Ah. Carángano. En vez de carángano en septiembre. Por todas partes, el granito luce, oye, por todas partes, esa tradición se metió. ¿Eso es donde vino, maestro? El sexteto también se acabó. Por ahí. ¿Son de sexteto palenquero? Sí, sí, sexteto con una. Marímbula. Con fleje, marímbula. Porque era marímbula. Este uno una caja con unos flejes así, entonces tantita, tantita. ¿Y arco de boca, maestro? ¿Como los hermanos no, Rodríguez, no, a los izquierdos? Por ahí no lo hay. ¿No? No. Uh-huh. Solo tiene son los chicos. Uh-huh. O sea, entonces, ¿y música de afuera que venía? ¿Usted escuchaba música de Cuba? De... No. ¿No? ¿No? ¿No había radio en esa época? No. En ese tiempo no había radio. Donde vive en Pita pusieron la luz hace como 5 años, ¿no? Sí, sí. ¿A que usted vive en Pita? Sí, un corregimiento, sí. Un municipio. Sí, corregimiento del municipio de Tolú. Maestro no tiene así como cultura. Usted en la casa no oye radio, no oye televisión, nada. ¿No? El ambiente no hay tradición porque no había luz. Sí. Y no había luz. Ahora es que hay luz. No. Allá en la casa donde yo vivo hay televisión, hay grabadora y eso. Entonces, en cultura de televisión. ¿Usted todo el tiempo ha vivido en Pita? Sí, ahí en la finca. Yo sí. En Pita Medio no viví nunca. Yo nací ahí, pero no me he criado ahí ni nunca viví. Yo me empecé a criar acá en una finca del doctor Vergara Prado. Acá en para Río Ciego. Se corre que primero de vivo se escapó de ir para allá. Ah, bueno, entonces, después me llevaron para Tolú FM. Ya cuando me compuse, ya. No, ya no fui para ahí. Ya mi papá se había salido de ahí. Me llevaron para que compré una finca ya llegando a Pita Medio. Ya me llevaron para ahí, ya desde que fui ya de 10 años en 1930. Ya de ahí. Ahí me crecí siendo un hombre y ahí me he puesto viejo. Ahí. Mm. He ido a otras partes, pero he ido a Venezuela 4 o 5 veces y vuelve ahí a mi puesto. Usted nació y va a morir ahí en su tierra, maestro. Y Dios quiere, de ahí él diga. Es el que tiene la llave. Maestro, en aquella época Tolú pertenecía al viejo Bolívar, ¿no? Sí, era Bolívar, sí. O sea, usted es bolivarense, pues. Sí, fui bolivarense, sí. Y ahora soy sucreño. Sí, claro. Y entonces después de... primeramente mocharon a Bolívar, sacaron a Córdoba. Capitán Montería. Porque entonces en ese tiempo era Montería, toda esa ciudad de ahora, la capital era Cartagena, de Cartagena. Después sacaron a Córdoba, Capitán Montería. Después recortaron otra vez a Bolívar, Capitán Sincelejo. Sucre. ¿Cómo el primer festival donde asistió el maestro Zaya? Primer festival donde asistió, ¿cuál fue? En Oveja. Oveja. ¿Cómo se enteró usted de festival de Oveja? Porque allá fue a invitarme a mi, Antonio Cabrera y Doña Glinda, el amigo. Fueron a tener a mi casa. Fueron allá a Arroyo Arena, buscando vestidos para allá. Sí.
me parece que ya Salomé ya digamos esto, sí, vamos a ver. Entonces fueron buscando, se encontraron con Justiniano, tío de Salomé. Dice, no, ya yo no, ah, papito mío está en sus años. Y vinieron a tener acá, dijo, hombre, ya yo no, estoy retirado de eso porque no tengo ni gaita ni nada. Hombre, ¿cómo vas a hacer eso? No, así que no voy a ti. Entonces yo, ¿cómo no va a Dios? Me tiene que decir, vaya, vaya. No me parece que, me va a decir que no vaya viniendo yo de por allá tan lejos. Yo le dije que sí, y voy. Entonces allá me encontré con Pedro Casa y el Goyo Berrío, Juan Toro, Daniel Toro, el hijo de Juan Toro. Bueno, entonces me primera vez que yo solicité la casa Antonio Cabrera y voy a tener allá. Ahí me sacaron unas gaitas y estaba un señor, un joven de llamarse Mateo. Aquí vamos a tocar ahí. Pero ya entonces venía acá al colegio, ahí me encontré con Pedro Casa y yo, entonces yo me cambié para allá con ellos. Mi gente conocía allá, que yo conozco mi ritmo, yo conocía bien a Pedro. ¿Ya habían tocado juntos? Sí, cómo no, para allá para Arroyo Arena y ahí por ahí Popeta. Venía pues cuando lo buscaba. Ya entonces, pues que ya me decía ya, esa vez no participé yo como gaitero. Pero me puse a tocar el buen llamado. Ya el siguiente año, el 88, sí, la llevé gaita. Y toqué. Cuando usted tocaba el llamado, ¿quién tocaba las gaitas? Tocaba la hembra Maestro Padilla. Y entonces a Juan Toro le Julio Berrío de Sabonor. Le marchaba a todo. ¿Y de Julio Berrío está vivo todavía? Se murió ya. Sí. Juan Toro también murió. Vivía anteriormente de mi rosa, soy agricultor. Ah. Yo hacía rosa de arroz, sembraba yuca, ñame. Sabía ese, te veía siempre yuca, lo que no hago ya es arroz de arroz. Siembro yuca, ñame, maíz. Tengo un caguito de plátano que de eso me sostengo. ¿Te has sido agricultor, campesino? Sí, campesino. ¿Cómo está la situación de orden público por allá, maestro? Bueno, eso está bueno. Usted sabe que no tiene problema. Vive bien. Uno hoy en día lo que tiene es que cuidarse, mañana no está poniendo si ve cosas, cualquier cosa por ahí no puede estar conversando ni eso. Porque está la gente esa por ahí que se lleva para allá no regresa. Entonces, ¿cómo llega la música de gaita a los lados de San Onofre? ¿Qué cómo? Sí. Pues, sí, no sé yo, porque yo, los gaiteros viejos que conocí, ahí en esa región. Fue a Cristian Julio, Santiago Merendre, Macía Barón, y a Mendoza, de gente venían de para allá arriba, los Marimones. Entonces vivían en el corrimiento de San Juan. Todos esos gaiteros, el corrimiento de San Juan. Cuando usted dice que venían de allá arriba, ¿venían de qué lado? De Boque María, de Palo Alto, que vivían entre medio de Palo Alto y Algarrobal, un retiro que vivía para allá arriba. De ahí venían los hermanos menores que tenían uno. Un retiro llamado Boca María, donde vivía en el paraje donde yo vivía. ¿Y en Palo Alto y Cotilla no había gaitero? Palo Berrío, que murió, dijeron ahora en enero que tenía un año que había muerto. Un muchacho que estaba me vio tocando y que si yo no conocía a Palo Berrío, digo, no, fue el único gaitero que yo no conocí. Y ya murió, y dice, sí, ya murió, tiene un año que murió. Y el tamolero era chiquillo, el tamolero de Palo Berrío era chiquillo. ¿Y chiquillo que cantaba? Era familia. Tambolero. Tambolero, sí. Tambolero, sí. ¿De dónde, maestro? Bueno, tiene su vivienda ahí en el campamento viejo ahí. Después de la Mucapa Oná. Tiene una casa, tiene dos casas ahí. Una así y otra así. Y vive desde Lucencia que aprendió después a hacer medicina ahí.